Andrea, y para esos dolores más fuertes tenés al Icren Forte, que llega rápidamente al foco de la lesión. Calma el dolor, reduce la inflamación de músculos, tendones y ligamentos. Salicren Forte es lo que estabas necesitando para recuperarte en menos tiempo. Salicren no deja olor desagradable, consultalo con tu médico y o con tu farmacéutico, que seguramente te lo va a recomendar. Hola, Andrea, nuestro chofer José acaba de estacionar el micro en pleno Villa del Parque. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a buscar ahora a Gastón, de 21 años, y por supuesto para él, para Gastón, hoy puede ser. Aquí está entonces la madre de Gastón, Marcela. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto. Bueno, ¿están reunidos los chicos? Están los chicos reunidos. ¿Se imaginan que los venimos a buscar del programa Hoy Puede Ser? No tienen ni idea. Bueno, ¿vamos? ¿Cómo no? Vamos. Adelante. ¡Permiso! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me pueden recibir con un aplauso como corresponde? ¡Ahí está! ¡Che, cómo andan! ¿Guardaron bizcochitos para nosotros? Bueno, métanlos todos en una bolsita. Vamos a seguir comiendo los bizcochitos en el vehículo. ¿De qué programa? Hoy puede ser. De Hoy Puede Ser, el programa Andrea Loca. ¿Les gusta la idea? ¿Sí? ¿Quién es Gastón? ¿Cómo le va Gastón? ¿Lo voy a saludar a Gastón? Ahora cuando vayamos por el canal... Los indico cómo llegar, si quieren. ¡Qué grande! Los saludo a Gastón en honor a todos. Bueno, ¿vamos a comer los bizcochitos en el micro? ¿Sí? ¿Están contentos? Sí. Vamos de nuevo. ¿Están contentos? Sí. ¿Están contentos? Sí. Así se habla. Vamos entonces. ¿Les gusta el micro? Sí. Mucho. ¿Quieren entrar a conocerlo por dentro? Dale. Dale. Vengan entonces. Ahí los recibe José, nuestro... Un aplauso a José, el chofer. Muy bien. Ahí está. Pasen entonces. Taller de radio para chicos con capacidades diferentes, del que Gastón y sus compañeros forman parte. Hace 3 años, los encargados del taller consiguieron un espacio en Larinfo, una radio de internet, y allí nació el programa Palabras en Conjunto, que los chicos producen con mucho esfuerzo y con mucho orgullo. Nada les gustaría más a los chicos que un hombre de radio reconozca su esfuerzo y su dedicación. Y ese hombre, nada más y nada menos que el señor Gastón Recondo, a quien le damos la bienvenida.